usted, un motorista y acompañante se accidentaron, derraparon específicamente en el cantón Xulá. ¿Y qué cree? Iban totalmente en estado de ebriedad. Es una información que se genera en este momento por parte de las autoridades, de los socorristas, quienes atendieron rápidamente la emergencia. Manu Tumín, nuestro corresponsal, nos mandó esta información para que usted esté enterado de lo que está pasando aún en estos lugares, luego de una semana mayor en la cual las personas pues también disfrutaron de un descanso. Continúa extendiéndose con estas celebridades. Dos hombres que viajaban en una motocicleta bajo efectos de licor se accidentaron. Uno de ellos auxiliado por bomberos voluntarios, mientras que el otro se levantó y dio precisamente pues decisiones de tomarse o irse a la fuga, dejando a su compañero totalmente herido, ve usted, de gravedad en el lugar. El accidente se registró en la calle principal del cantón Xulá, zona 5. Vea usted, aparte de esto, le estamos hablando de que el estado de salud de la persona que huyó del lugar es bastante delicado también. El herido fue identificado como Brandon Cruz, de 22 años, residente del cantón Copepe. Testigos indicaron que estos individuos estuvieron a punto de arrollar a un niño por viajar demasiado rápido en la motocicleta. Derraparon. Cruz Roja se presentó al lugar. Serios golpes en el rostro llevaba el otro joven. Los vecinos del lugar hacen el llamado a los motociclistas de medir los límites de velocidad en el referido cantón, ya que a diario se ven esta clase de situaciones. Hoy se lamenta definitivamente estos daños físicos, también daños materiales y la fuga del otro individuo que decidió pues abandonar a su compañero de copas, mal herido.